tómatelo con soda. Este verano sintoniza Radio Comunitaria El Brote 90.3. 90.3. Una radio sin bigote. Tomate con soda. ...10:49... tenemos la conversación telefónica de hoy con Nati del Espacio Abierto José La Quintana. Nati, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias por la nota. No, por favor, bueno, no es el mejor momento. Contanos qué está pasando con el Espacio La Quintana, José La Quintana. Horriblemente nos entraron a robar la semana pasada, y bueno, fue como un golpe al alma, ¿no? Un espacio comunitario con tanta entrega, con tantos años, con tanto trabajo, tanto compromiso, ¿no? Es realmente, bueno, traicionero, digamos, o un golpe para nosotros realmente. ¿Se llevaron muchas cosas? Mira, por suerte creo que no han tenido tanto tiempo o algo pasó, pero cualquier, a un centro cultural, comunitario, cualquier cosa que tenga le ha costado muchísimo trabajo, gestión y esfuerzo obtenerla. Nada es dado, digamos, sino que todo es con mucho, mucho, mucho trabajo, como de hormiga. Así que, y hoy como, ¿no?, en los precios que están, nos han robado cables, alargues, sí, tiras de luces que hacían, bueno, que iluminaban el espacio abierto, tubos de gas, garrafa. Claro, sí, todo. Además que todo cuesta, se lo digo por experiencia personal en cuanto a lo que me pasó en Buenos Aires cuando yo era chico, cuando entraron a robar a mi casa, a la casa de mis padres. Te queda esa sensación, pero esa fea sensación de... Bien, sí. Te decía que, bueno, a uno le queda una sensación fea de estar como... que te han entrado en tu casa y te han... no hay una palabra mejor para definirlo, te han violado. Pero... eso desde lo personal, pero desde un espacio abierto, además, es que al estar en contacto con la comunidad y tener la chance de decir estamos, es un lugar abierto, justamente, es una sensación más fea también. Sí, la gente lo que nos ha dicho y cómo lo hemos tomado, y agradecemos tanto mensajes de afecto, cariño, tanta colaboración, tanto agradecimiento, es que es un robo a toda la comunidad, no es un robo a mí personalmente, es un robo a la comunidad que disfrutaba del derecho a la cultura, que disfrutaba llevar a su hijo o su nieto a una función o a ver un espectáculo o hacer algún taller. Así que sí, es un robo para todos. Sí, sí. Y contanos qué decidieron hacer con esto. ¿Están haciendo colecta? ¿Están pidiendo ayuda? Estamos haciendo una colecta solidaria, cuyo alias es Espacio Abierto, es a nombre de nuestra fundación, Fundación Hölderlin. Nosotros somos una fundación cultural y estamos haciendo una colecta solidaria para poder reponer algunas cosas que nos han sustraído. Así que bueno, cualquiera que pueda ayudarnos, con poquito que se pueda, todo realmente suma. También me gustaría como no dejar como un mensaje de miedo, de encierro, de volvernos cada vez más indiferentes o escépticos o con miedo, porque me parece que justamente en épocas duras el encuentro y la vocación de servicio y la vocación de solidaridad es justamente lo que nos salva. Así que
el mensaje sería ese: vamos a continuar a contraviento y marea. Es claro. Un golpe. Uh-huh. Sí, es un algo que no se espera, pero que no te va a detener de ninguna manera. Te agradecemos la comunicación. Se ha cortado, lo vamos a dejar ahí porque estaba en lugar con muy, muy, muy poca señal. Pero bueno, cualquier cosita, ahora le vamos a decir lo que pasó. Acá está el Centro Cultural Espacio Abierto José de la Quintana. Nos entraron a robar nuestro querido espacio abierto y para poder reponer algunas cosas que nos robaron, cables, alargues, zapatillas, tubos de gas, garrafa, necesitamos de la colaboración de ustedes, nuestros amigos y amigas, nuestros vecinos, nuestra comunidad, quienes nos conocen, quienes vienen, quienes traen a sus hijos, nietos y amigos a ver un espectáculo, aquellos que creen y valoran nuestra entrega y trabajo, cultura constante, aquellas que sueñan lo imposible, aquellos quienes imaginamos otros mundos, quienes sienten la poesía, quienes cultivan la amistad, a quien ha pisado este pedacito de tierra o pasado por nuestro escenario o nuestra casa, donde somos felices haciendo lo que amamos. Hoy necesitamos su ayuda con lo que puedan para seguir sosteniendo el arte y la cultura de manera independiente. Todo suma. Podés transferir a Fundación Holderling, alias Espacio Abierto, todo junto con minúscula, y por efectivo materiales 351-311-8693. Así que están ahí las cosas. Y por supuesto 3546-532523, para comunicarse con nosotros y pasarle más datos de todo esto. Pero bueno, es un mensaje feo, es una cosa fea que ha pasado, que no es la única, lamentablemente, dentro de las cosas que vienen pasando, por ejemplo, por el pueblo. Pero teníamos la chance de hacer alguna comunicación, vamos a ver si la podemos hacer hoy, si no, veremos a ver qué pasa con lo que ha pasado con Pueblo Joven, Caro, ¿no? No, con Brancha Aparte. Perdón. Le mandamos un abrazo a Horacio, que es el dueño del lugar, un vecino de nuestro pueblo, muy activo socialmente, alguien que siempre nos encontramos en la calle, ¿no? Alguien que está presente en nuestro pueblo, en la vida del pueblo, además de su local comercial, en este caso Brancha Aparte, que durante el fin de semana han encontrado roto todas las... El sábado a la madrugada, dice el reel de Brancha Aparte en el Instagram, que encontraron todas las cosas que tenían afuera del local: mesas, macetas, sillas y demás cositas que embellecían ahí el lugar exterior, digamos, de Brancha Aparte. Todo roto, vandalizado. Se ve que hicieron, por lo que cuentan en el reel, la denuncia. Hay una persona detenida. Pero bueno, se quedan con la tristeza de que pasen estas cosas en el pueblo. De todas maneras, el mensaje es también propositivo y esperanzador, como el que intentaba dar Nati en la nota: y si lo sembras lo recoges, y si esperas vas a entender. Cuando las cosas salen como no las esperas, la vida me hace más guerrero. Esta, entre otras, es una de las partes de la canción que nos vino a la cabeza luego del acto de vandalismo que sufrimos el sábado de la madrugada. Como amamos lo que hacemos, usamos esa energía negativa para embellecer más Brancha Aparte. Bueno, por supuesto, el local va a abrir y van a arreglar y dejar bonito todo como tenían antes, y más bonito todavía porque le meten ahí un refresh frente, digamos, a pesar de la situación, ¿no? Impuesta, claro. Digamos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que eso no los desalienta, aunque sí sienten la tristeza de que, bueno, estas cosas que no suelen pasar en nuestro pueblo para nada ocurran, y ocurran con ese grado de violencia. Les rompieron todo afuera, ¿no? Sí. Se ven en las imágenes que comparten. Así que bueno, le mandamos un abrazo a Horacio, le mandamos un mensaje al teléfono de Branch, pero bueno, no hubo contacto. Nos parece importante compartirlo en la radio local. Sin duda, porque es, si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Lo que siempre decimos. Pero además, bueno, es esto, está bueno que, a pesar de que sea una cosa fea, digámoslo así, que no nos inmovilice, que no nos paralice, porque tiene que ver con que, es cierto, tenemos un lugar en donde
podemos darnos el lujo de dejar las puertas abiertas, podemos darnos el lujo de charlar y cruzarnos con los vecinos y saludarlos por su nombre. Y bueno, eso es lo que no se tiene que perder, el contacto con la gente, porque somos esto, somos un pueblo pequeño, y por más que vengan algunos a hacer este tipo de desmanes, que a veces tienen otras connotaciones, ya nos ha pasado con el bosque de la memoria y esas cosas, y bueno, que no nos quiten la posibilidad de seguir adelante con alegría y con fuerza.